Aquí de nuevo con ustedes en otra emisión de 10 minutos con Hernando Calvo Ospina. Bienvenidos y bienvenidas. Una de las prácticas más criminales que tiene Estados Unidos para acercar, acorralar y tratar de hacer caer a un gobierno que no es de su gusto porque no responde a sus intereses es el bloqueo, principalmente el bloqueo económico, lo que significa que por hambre los pueblos se levanten contra sus gobernantes o por hambre los pueblos se le arrodillen. En junio del 2020, Alep Saab, un colombiano de origen libanés, pero también con nacionalidad venezolana, fue capturado en Cabo Verde, África. Ahí llegaba en un avión para reabastecer combustible y seguir para Irán. Según lo que sus abogados han logrado saber, que fue lo mismo que el gobierno bolivariano de Venezuela ha dicho, se encontraba cumpliendo funciones para obtener medicamentos, alimentos para el pueblo de Venezuela en medio del más feroz bloqueo que haya conocido la historia de nuestro país en los últimos 150 años. Lo detuvieron sin importarle que portaba un pasaporte y documentación diplomática venezolana. El reconocido abogado español Baltasar Garzón asumió su defensa junto a otro abogado africano. Y él nos cuenta lo siguiente de la detención de Alex Saab. Sus credenciales estaban en su poder, en su equipaje, y de forma cuando menos sospechosa, esa parte de su equipaje se registró y solo posteriormente tuvimos la suerte de encontrar esa documentación cuando estaba en poder de la policía y se presentó la denuncia correspondiente en la que se veían cuáles eran esas cartas credenciales como agente diplomático y por tanto su detención, aparte de que no existía una orden de detención cursada por Interpol, fue totalmente ilegal. Se comenzó a saber, era fácil imaginarlo, que se hacía por presión de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo tenía en la lista por blanquear dinero para la compra de alimentos y medicinas. Apenas Alep Saab es detenido, Estados Unidos lo pide en extradición, a pesar de que las pruebas que presenta no daban para ello. Pero la presión política, el chantaje económico, el chantaje militar ha sido muy fuerte sobre esta nación africana. Hace pocas semanas, el máximo tribunal de justicia de Cabo Verde dijo que sí, que había que extraditar al Saab a Estados Unidos. Pero como lo dijo el abogado Baltasar Garzón, aquí parece que hay un interés muy específico en que este hombre sea entregado a los Estados Unidos y para ello no se están respetando el debido proceso. Desde nuestro punto de vista no tiene más que un objetivo y es que el señor Saab es un instrumento para llegar a otras personas que desde Estados Unidos se les considera objetivo primordial de la República Bolivariana de Venezuela. La evidencia para nosotros, es decir, es una auténtica persecución política la que se está haciendo. Un rehén de Estados Unidos, una guerra bastante sucia, no solamente contra personas, sino contra todo un pueblo, que es el pueblo venezolano. Cuando se comienzan las negociaciones entre el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC en la ciudad de La Habana en el 2012, salta una imagen a nivel internacional, una imagen que ya era conocida de los colombianos. Las FARC, aprovechando que las negociaciones eran el centro de atención mundial, aprovecharon para mostrar una
forma a un hombre hecho en una cartulina en cartón en tamaño normal, natural, de uno de sus combatientes o comandantes. Era Ricardo Palmera, más conocido como Simón Trinidad. Las FARC puso como exigencia para el buen desarrollo de los diálogos la presencia de Simón Trinidad. ¿Quién era Simón Trinidad? Es un colombiano que nació en un ambiente privilegiado, en condiciones económicas muy ventajosas, favorables. Creció en medio de terratenientes, se volvió banquero, trabajó en varios bancos, pero siempre tuvo, desde muy joven, tuvo inquietudes políticas. En 1982, cuando el gobierno colombiano dialoga por primera vez con las FARC, de ello sale la constitución de un partido político llamado Unión Patriótica. A este movimiento se une Ricardo Palmera. El problema fue que cuando la oligarquía colombiana y su intransigencia asesina, ve que la Unión Patriótica tienen una gran aceptación de la población, particularmente en las zonas rurales, comienzan a asesinarle hasta llegar a la terrífica cantidad de 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Esto da para que Ricardo Palmera decida que su familia sale al exilio en México y él se queda. Hasta el momento en que no ve otra posibilidad para vivir sino irse para las guerrillas de las FARC. Entre 1998 y el 2002, Ricardo Palmera, Simón Trinidad, tuvo un papel destacado en las negociaciones que llevó el gobierno colombiano al sur de Colombia en la región del Caguán. En el 2004, de nuevo en plena guerra contra el Estado colombiano, Ricardo Palmera se encontraba en Quito. Fue secuestrado en la ciudad de Quito, Ecuador, por unos comandos dirigidos por la CIA. Eso sucedió en enero del 2004. A fin de año, Ricardo Palmera fue extraditado a Estados Unidos. Su extradición estuvo antecedida por una gran campaña mediática señalándolo de ser un gran jefe de las FARC, involucrado en el tráfico de cocaína, crímenes de lesa humanidad y el secuestro de tres mercenarios estadounidenses que trabajaban para el Pentágono. A Estados Unidos, donde es sometido a varios juicios, varios de ellos resultan fallidos, no pueden comprobar la responsabilidad de él, lo acusan del secuestro de tres americanos y finalmente lo condenan así en una forma medio express, donde cumple una condena de 60 años de prisión en la cárcel de máxima seguridad de Florence, en el estado de Colorado, más conocida como el cementerio de los vivos, en virtud de que las personas que habitan allí viven bajo tierra. Cuando la visita del presidente Obama a Cuba, el secretario de Estado John Kerry habló con las FARC y tocaron este tema. El señor Kerry nos dio una esperanza y nos dijo que conocía suficientemente el caso. Es una pena, como tantas otras veces, que se haya creído en la palabra de Estados Unidos. Se olvidan lo que enseñó una vez el Che Guevara. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. No solamente son las esposas, es que yo estoy encadenado a la cintura. Además tengo cadenas en los pies y tengo un cinturón en la pierna con una batería de miles de voltios. Ricardo Palmera, Simón Trinidad, es otro de los rehenes del imperio. Sigue ahí sin quebrarse. Yo soy un hombre que está
en rebelión contra el Estado colombiano, tengo las razones, tengo causas que me motivaron a asumir el delito de rebelión. La tienen pagando condena en un centro de detención que queda al fondo, en el extremo, de una base aeronaval en Texas. Esto no es un centro de detención, es un centro psiquiátrico dedicado a mujeres de alta peligrosidad. Está totalmente aislada. Durante muchos años de su cautiverio, no ha podido leer ni cartas, ni una revista, ni ver televisión, ni comunicarse con sus propios o propias carceleros o carceleras. Durante muchos años no tuvo ni el contacto con familiares, a pesar de que su hermana y su hermano trabajan para el FBI. Apenas pudo recibir la visita de su hermana hace pocos años y de su prima. Cartas apenas comenzaron a llegarle luego de haber sido leídas y muchas rechazadas que le llegaban de muchas partes del mundo en solidaridad con ella. Y fue por su prima que se comenzó a saber en dónde estaba ella. Pues esta dama, esta mujer, esta increíble mujer, solamente tenía un número. No existía nada más de ella. Fue condenada a 25 años de cárcel, los cuales cumplirá totalmente el 1 de julio del 2023. ¿Qué hizo esta mujer para merecer el castigo que está llevando? Porque no es un castigo social, es una venganza de Estado. Realmente eso es. ¿Qué fue? Muy simple. Como ella lo dijo cuando fue antes de escuchar la condena del juez: obedecí a mi conciencia antes que a las leyes. Ella es Ana Belén Montes, de origen puertorriqueño, que trabajaba a la más alta instancia del Servicio de Inteligencia y Contrainteligencia del Pentágono. Ana Belén nace en la antigua Alemania del Oeste, ya que su padre, de origen puertorriqueño, trabajaba como médico para el ejército de Estados Unidos. Luego, ya Ana Belén regresando a Estados Unidos, logra a los 22 años su primer título en relaciones internacionales. En 1985, ella ingresa a trabajar al Pentágono, a la dirección de inteligencia conocida como la DIA, D-I-A. En 1992, con 35 años de edad, ella ingresa como analista al Pentágono. Luego la envía a La Habana para que mire cómo funciona el ejército de la isla caribeña. Posteriormente, con la llegada del Papa en 1998, ella es enviada nuevamente para que vea cómo se desarrollan las actividades del Papa en ese país. Una mujer de rostro dulce, muy delicada en el trato, que vivía sola en un pequeño apartamento en Washington, fue escalando poco a poco en este servicio tan importante de la inteligencia y la contrainteligencia estadounidense, hasta que llegó al máximo escalón de analista del Pentágono. Ella tenía todo el acceso a la información que todos los servicios de inteligencia estadounidense tenían sobre Cuba. Sorpresivamente, poco después del derribo de las Torres Gemelas de Nueva York, Ana Belén fue arrestada el 21 de septiembre del 2001. Una corte federal la acusó, entre comillas, de conspiración para cometer espionaje, cierra comillas,
y de entregar a Cuba, abre comillas, información clasificada para que pudiera defenderse. Antes de escuchar la sentencia, Ana Belén leyó un texto donde se pueden recoger estas frases. Yo me involucré en la actividad que me ha traído aquí porque obedecí a mi conciencia antes que obedecer a la ley. Yo considero que la política de nuestro gobierno hacia Cuba ha sido cruel e injusta, profundamente inamistosa. Por eso me consideré moralmente obligada de ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político. Nosotros hemos hecho gala de intolerancia y de desprecio hacia Cuba durante las últimas 4 décadas. Nosotros nunca hemos respetado el derecho de Cuba a definir su propio destino, sus propios ideales de igualdad y de justicia. Quizás por ello Ana Belén sigue siendo despreciada, tratada como un pedazo de ser humano, o quizás ni humano. Ana Belén es otra rehén de ese sistema. Bueno, es todo por el momento. Espero que esos 3 ejemplos les sirvan para que ustedes vean otra faceta de lo que es ese sistema estadounidense que se cree muy democrático y muy respetuoso de los derechos humanos y la dignidad humana. Hasta la próxima ocasión, que estén muy bien. Ah, y no se olviden de tocar el botoncito, la manito y de suscribirse. Hasta la próxima.